Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo del viaje del Papa a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Dentro de algunos instantes está por iniciar la Santa Misa y el rezo mariano del Ángelus presidido por el Santo Padre en Antananarivo, Madagascar. Desde los estudios de Vatican Media les habla Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Mario Scatón. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook, Live Tweet. Les recordamos que al visitar la página vaticannews.va se inscriban para recibir nuestra newsletter. Llenen el formulario donde solo tienen que poner su nombre completo y su correo electrónico. Por supuesto, un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten desde Estados Unidos, Radio Paso Miami, EWTV, ESNE, El Sembrador. Desde España, Radio Televisión Diocesana Toledo, CETEL MONTV, Popular Televisión Cantabria y Popular Televisión de la región de Murcia. Con música, cantos de fondo, está ya entrando el Santo Padre. Está ya en el altar donde estará presidiendo la Santa Misa. Anoche tuvo lugar la vigilia con los jóvenes en el campo diocesano de Suamandrakisai. Fueron momentos de alegría, bailes, oración y sabios consejos del Papa a la juventud malgache. Y es en este mismo campo donde el Papa está celebrando ya dentro de poco la Santa Misa. Hoy, 23º domingo del tiempo ordinario. Están expuestas en el altar las reliquias del Beato Rafael Luis Rafiringa y el asaliano malgache, educador, catequista y mediador de paz que guió el camino de la iglesia local en el difícil periodo del siglo XIX. Fue beatificado el 7 de junio del 2009 en Antananarivo. El pontífice se ha detenido algunos instantes en una bellísima estatua de la Virgen María y se ha también detenido algunos momentos en lo que son las reliquias del Beato Rafael Luis Rafiringa. Anoche el pontífice tuvo momentos de alegría, momentos de reflexión con todos los jóvenes. Recordamos que en este campo diocesano están aproximadamente 1 millón de personas han dicho presente al pontífice. El tiempo no ha beneficiado mucho al pueblo, a la nación, al pontífice en este viaje en Madagascar. Ha llovido, ha habido vientos fuertes. Incluso ahora, esta mañana, se puede apreciar que hay viento que está un poco sintiéndose ante todos los presentes. Anoche el pontífice, en sus saludos a los jóvenes, resaltó el esfuerzo que realizaron muchos de ellos para participar en la vigilia. Después de los cantos y bailes tradicionales que los jóvenes interpretaron dando muestra de alegría y entusiasmo, el pontífice respondió a las preguntas presentadas por los jóvenes en sus testimonios y les agradeció por compartir con cada uno de los presentes su camino de búsqueda entre aspiraciones y desafíos. Hay problemas, parece, con el audio. Ha dado inicio ya a la Santa Misa. El pontífice ha iniciado así la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ha llegado el momento del acto penitencial. Que Dieu te puissant nous fasse misericorde, qu'il nous pardonne nos péchés.
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Es el momento del Kyrie. Hay mucho viento que está creando interferencia con los micrófonos, con el audio en el campo diocesano, pero seguiremos caminando nosotros con la celebración eucarística. Kyrie eleison cantado con los instrumentos y las voces y los ritmos de los malgaches. Un Kyrie diferente, precioso. Todos ellos también, además, vestidos, parte del coro, con los trajes típicos de la región. A continuación, el Gloria cantado siempre también en malgache. Este viento se sintió ya desde anoche y es un viento muy frío, y muchos habían esperando ya para el evento ahora de la Santa Misa, y habían varios miles de personas, entre ellos tantísimos niños. Obviamente no hay tiendas de campaña que los pudieran atender, porque con el viento hubiera sido inútil, hubieran salido volando. De todas maneras, esta mañana se pudo apreciar una multitud sentada y cubiertos todos, entre ellos abrazándose unos a otros, para poder tener ese calor humano, que es muchas veces mucho mejor que cualquier frazada, el calor humano de la solidaridad. Toda una sola multitud abrazándose para evitar el frío, y esperando con alegría también al pontífice para dar inicio a este evento de ahora. Thank you.
Dios. Por ti ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. A continuación, la primera lectura del libro de la sabiduría en malgache. ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? ¿O quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos. Porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente positiva. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios? Si tú no les das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto, así se enderezaron las sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por tu sabiduría. Palabra de Dios. A continuación, el Salmo responsorial, siempre también cantado en malgache, el número Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde le ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Thank you.
Llega el momento de la segunda lectura. Lecture de la lettre de Saint Paul, lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón en francés. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, prisonnier maintenant à cause de Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésimo. Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon cœur. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. A moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor. No a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes, si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Accueille-le comme si c'était moi. Palabra de Dios. A continuación, el canto al Evangelio del Salmo 118-135. Aleluya, aleluya, haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dentro de algunos instantes llegará el momento.
momento de la lectura del Evangelio. Tamnizani andrizani nisfawoka betsaka nyalaka tamni Jesu. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Faratia umbizi, din mbola lavitra, ilay mpanjaka anankiray, dia andefa hiraka, hanao raharaham-pihavanana amin'izy. Toy izany koa na iza aminareo, tsy mahafoy izay rehetra ananany, dia tsy mety ho mpianatro. Izany ary. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Seguidamente, el Santo Padre besa el Evangelio y bendice a la asamblea con él. El diácono le lleva el Evangelario. Dentro de poco tendrá lugar la homilía del Santo Padre. Ante casi 1.000.000 de personas que se encuentran presentes en este campo diocesano de Suamandrakisay.
El viento parece haber atenuado un poco, así es que hay un sol que está comenzando a calentar a los presentes. El Evangelio ci ha detto che una folla numerosa. El Evangelio nos dice que mucha gente acompañaba a Jesús. Come quelle folle. Como esas multitudes que se agrupaban a lo largo del camino de Jesús. Muchos de vosotros habéis venido para acoger su mensaje y para seguirlo. Pero bien sabéis que el seguimiento de Jesús no es fácil. No es muy riposante. Voi non avete riposato. Ustedes no han descansado. Y muchos de ustedes han pasado aquí la noche. El Evangelio de Lucas nos recuerda, en efecto, las exigencias de este compromiso. Es importante evidenciar cómo estas exigencias se dan en el marco de la subida de Jesús a Jerusalén, entre la parábola del banquete, donde la invitación está abierta a todos, especialmente para aquellos rechazados que viven en las calles y plazas en el cruce de caminos, y las tres parábolas llamadas de la misericordia, donde también se organiza fiesta cuando lo perdido es hallado. Cuando quien parecía muerto es acogido, celebrado y devuelto a la vida en la posibilidad de un nuevo comenzar. Toda renuncia cristiana tiene significado solo a la luz del gozo y la fiesta del encuentro con Jesús. El Evangelio, la homilía del pontífice está siendo traducida en francés, en malgache. El Evangelio nos dice que mucha gente acompañaba a Jesús, como esas multitudes que se agrupaban a lo largo del camino de Jesús. Muchos de vosotros habéis venido para acoger su mensaje y para seguirlo. Pero bien sabéis que el seguimiento de Jesús no es fácil. El Evangelio de Lucas nos recuerda las exigencias de este compromiso. El Papa dice que es importante evidenciar cómo estas exigencias se dan en el marco de la subida de Jesús a Jerusalén, entre la parábola del banquete, donde la invitación está abierta a todos, especialmente para aquellos rechazados que viven en las calles y plazas, y las tres parábolas llamadas de la misericordia, donde también se organiza fiesta cuando lo perdido es hallado, cuando quien parecía muerto es acogido, celebrado y devuelto a la vida en la posibilidad de un nuevo comenzar. El Papa dijo, toda renuncia cristiana tiene sentido a la luz del gozo y la fiesta del encuentro con Jesús. Razzi e umban fan luvan na falina, se ne fete ne fionana am Gesù Cristi. La prima esigenza ci invita a guardare alle nostre relazioni familiari. La vita nuova che il Signore ci La prima esigenza nos invita a mirar nuestros vínculos familiares. La vida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo puede limitarse o reducirse a los vínculos de sangre, a la pertenencia a determinado grupo, clan o cultura particular, cuando el parentesco se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, se termina por justificar y hasta consagrar ciertas prácticas que desembocan a la cultura de los privilegios y la exclusión, favoritismos, amiguismos y, por tanto, corrupción. La exigencia del Maestro nos lleva a levantar la mirada y nos dice, cualquiera que no sea capaz de ver al otro como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia familiar, cultural, social,
no puede ser mi discípulo. Su amor y entrega es una oferta gratuita por todos y para todos. El pontífice menciona que la primera exigencia nos invita a mirar nuestros vínculos familiares, que la vida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo puede limitarse o reducirse a los vínculos de sangre, pertenencia a determinado grupo, un clan o cultura particular. El Papa insiste que cuando el parentesco se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, entonces se termina por justificar y consagrar ciertas prácticas que desembocan en la cultura de los privilegios y la exclusión, favoritismos, amiguismos y corrupción. La exigencia del maestro, dijo el Papa, nos lleva a levantar la mirada y nos dice: cualquiera que no sea capaz de ver al otro como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia familiar, cultural, social, no puede ser mi discípulo. Su amor y entrega es una oferta gratuita para, por y para todos. El Papa pide que nos debemos conmover con la vida y la situación del hermano, más allá de su proveniencia familiar, cultural y social. Que debemos evitar el parentesco cuando se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, y que, porque podemos llegar a justificar y consagrar los favoritismos, los amiguismos y la corrupción. La segunda exigencia ci mostra come risulta difficile seguire il Signore. La segunda exigencia nos muestra lo difícil que resulta el seguimiento del Señor cuando se quiere identificar el reino de los cielos con los propios intereses personales o con la fascinación por alguna ideología que termina por instrumentalizar el nombre de Dios o la religión para justificar actos de violencia, segregación e incluso homicidio, exilio, terrorismo y marginación. La exigencia del maestro nos anima a no manipular el Evangelio con tristes reduccionismos, sino a construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto gratuito de la tierra y de sus dones sobre cualquier forma de explotación, animándonos a vivir el diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio, no cediendo a la tentación de ciertas doctrinas incapaces de ver crecer juntos el trigo y la cizaña en la espera del dueño de la mies. Fuertes las palabras del pontífice, donde en primer lugar nos anima a no manipular el Evangelio con reduccionismos, sino a construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto gratuito de la tierra y de sus dones, sobre cualquier forma de explotación, animándonos a vivir el diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio, no cediendo a la tentación de ciertas doctrinas incapaces de ver crecer juntos el trigo y la cizaña en la espera del dueño de la mies. El Papa dijo que la segunda exigencia nos muestra lo difícil que resulta el seguimiento del Señor cuando se quiere identificar el reino de los cielos con los propios intereses personales o con la fascinación por alguna ideología que termina por instrumentalizar el nombre de Dios o la religión para justificar actos de violencia, segregación e incluso homicidio, exilio, terrorismo y marginación.
miaraka amin'ny fahasahina miaina ny fifanankalozakevitra ho toy ny lalakizorana, ny fiaraha-miasa iombonana ho toy ny fitondrantena, ary ny fiaraha-miaiky ny fisian'ny hafa ho toy ny fomba fiasa sy fenitra. Ka tsy anaiky ho resin'ny fakam-panahy avy amin'ireo fampianarana sasany, tsy afaka ny hijery ny voatsara sy ny hahidratsy izay miara-mitombo eo ampiandrasana ny tompom-bokatra. Infine, come può essere difficile condividere la nuova vita che il Signore ci dona quando siamo continuamente spinti. Y por último, qué difícil puede resultar compartir la vida nueva que el Señor nos regala cuando continuamente somos impulsados a justificarnos a nosotros mismos, creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que poseemos. Cuando la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y abrumadora, como escuchamos en la primera lectura, exacerbando el egoísmo y el uso de medios inmorales. La exigencia del maestro es una invitación a recuperar la memoria agradecida y reconocer que más bien que una victoria personal, nuestra vida y nuestras capacidades son fruto de un regalo. Un regalo tejido entre Dios y tantas manos silenciosas de personas de las cuales solo llegaremos a conocer sus nombres en la manifestación del reino de los cielos. El Papa nos dice cuánto es difícil compartir la vida nueva que el Señor nos regala cuando estamos todos impulsados en el individualismo, tratando de justificarnos a nosotros mismos, creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que poseemos, y se nos olvida que dependemos muchas veces de esa divinidad de Dios, que gracias a Dios estamos día a día, cada mañana nos despertamos. Cuando la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y abrumadora, dijo el Papa, exacerbando el egoísmo y el uso de medios inmorales, a todo esto, la exigencia del maestro es una invitación a recuperar la memoria agradecida y reconocer que más bien que una victoria personal, nuestra vida y nuestras capacidades son frutos de un regalo tejido, dijo el Papa, entre Dios y tantas manos silenciosas de personas de las cuales solo llegaremos a conocer cuando lleguemos al reino de los cielos. Nos recuerda que cada mañana que nos despertamos le debemos dar gracias a Dios porque estamos ahí, las plantas, tu vida, todo se debe única y exclusivamente gracias a nuestro Señor. No depende de tus fuerzas. El Señor vuole preparare i suoi discepoli alla fiesta di irruzione del reino di Dio. Con estas exigencias, el Señor quiere preparar a sus discípulos a la fiesta de la irrupción del reino de Dios, liberándolos de ese obstáculo dañino, en definitiva, una de las peores esclavitudes, el vivir para sí. Es la tentación de encerrarse en pequeños mundos que termina dejando poco espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Muchos, al encerrarse, pueden sentirse aparentemente seguros, pero terminan por convertirse en personas resentidas, quejosas, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. El Papa nos dice que ante el egoísmo y el uso de medios inmorales, ante el individualismo, ante estas exigencias, el Señor quiere prepararnos a sus discípulos, quiere pedirles a los discípulos que tenemos que dar toda nuestra vida, nuestras capacidades, entregarlas a los demás. El Señor quiere preparar a sus discípulos a la fiesta de la irrupción del reino de Dios, liberándolos de ese obstáculo dañino que es el vivir para sí, del individuo.
es una tentación de encerrarse en pequeños mundos que termina dejando poco espacio para los demás, donde no entran los pobres, donde no se escucha la voz de Dios, donde no se goza la dulce alegría de su amor y donde ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. El pontífice recuerda que muchos, al encerrarse, pueden sentirse aparentemente seguros, pero terminan por convertirse en personas resentidas, quejosas y sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. No es con el vivir para sí, con el individualismo, que llegaremos a alcanzar el reino de Dios. Miafara amin'ny fiovana olona marikivy, betaraina ary tsy misy aina. Tsy izay ny safidy ho an'ny fiainana mendrika sy feno. Tsy izay ny fanirin'Andriamanitra ho antsika. Tsy izay ny fiainana ao amin'ny fanahymasina izay mipotra avy eo amin'ny fony Kristy tafatsangako velona. Guardiamoci intorno. Quanti uomini e donne, giovani, bambini, soffrono e sono totalmente. Miremos nuestro entorno. ¿Cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños, sufren y están totalmente privados de todo? Esto no pertenece al plan de Dios. ¿Cuán urgente es esta invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos orgullosos, para dejar que el espíritu de hermandad que surge del costado abierto de Jesucristo, de donde nacemos como familia de Dios, triunfe, y donde cada uno pueda sentirse amado porque es comprendido, aceptado y valorado en su dignidad, ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos caídos, fatalista, no. El cristiano no puede estar con los brazos cruzados indiferente ni con los brazos caídos como fatalista. El creyente extiende su mano como lo hace Jesús con él. El Papa pide que miremos nuestro entorno. ¿Cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños, sufren y están totalmente privados de todo? Esto no pertenece al plan de Dios. El Papa dice que es urgente la invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos orgullosos, para dejar que el espíritu de hermandad que surge del costado abierto de Jesucristo, de donde nacemos como familia de Dios, triunfe, y donde cada uno pueda sentirse amado porque es comprendido, aceptado y valorado en su dignidad. El Papa afirma que ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados indiferente ni con los brazos caídos como fatalista. El creyente extiende su mano como lo hace Jesús con él. Fa misy ti azy, miaino azy, mandray azy ary manomelanja azy amin'ny hasina maha olona azy. Eo anatrehan'ny hasin'olombelona voa hitsakitsaka dia mazana miraviravy tanana isika na mamelatra ny tanana satria malemy eo anatrehan'ny herin'ny ratsy fa tsy afaka ny iraviravy tanana ny kristianina tsy miraika. Na ny tanany mivelatra miondrika amin'ny lahatra. Tsia, ny mpino dia manolo tanana toy ny ataony Jesoa aminy. La parola di Dio che abbiamo ascoltato. La palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a reanudar el camino y a atrevernos a dar ese salto cualitativo y adoptar esta sabiduría del desprendimiento personal como la base para la justicia y para la vida de cada uno de nosotros. Porque juntos podemos darle batalla a todas esas idolatrías que llevan a poner al centro de nuestra atención en las seguridades engañosas del poder, de la carrera y del dinero, y en la búsqueda patológica de glorias humanas. Las exigencias que indica Jesús dejan de ser pesantes, dejan de ser pesadas cuando comenzamos a gustar la alegría de la vida nueva que Él mismo nos propone.
La alegría que nace de saber que Él es el primero en salir a buscarnos al cruce de caminos. También cuando estábamos perdidos, como aquella oveja o ese hijo pródigo. Que este humilde realismo nos impulse a asumir grandes desafíos y os dé las ganas de hacer de vuestro bello país un lugar donde el Evangelio se haga vida y la vida sea para mayor gloria de Dios. Decidámonos y hagamos nuestros los proyectos del Señor. El Papa nos afirma que la palabra de Dios nos invita a atrevernos a dar un salto de cualidad y a adoptar esa sabiduría del desprendimiento personal como la base para la justicia y para la vida de cada uno. Porque solo juntos podemos darle batalla a todas esas idolatrías que llevan a poner al centro de nuestra atención en las seguridades engañosas del poder, de la carrera y del dinero, y en la búsqueda patológica de glorias humanas. Las exigencias que indica Jesús dejan de ser pesadas cuando comenzamos a gustar la alegría de la vida nueva que Él mismo nos propone. La alegría que nace de saber que Él es el primero en salir a buscarnos al cruce de caminos cuando nos sentimos perdidos, como dice el Papa, aquella oveja o ese hijo pródigo. Y el Papa pide que este humilde realismo nos impulse a asumir grandes desafíos y nos dé las ganas de hacer nuestro el lugar donde, un lugar, el nuestro país, un lugar donde el Evangelio se haga vida y la vida sea para mayor gloria de Dios. Ien fanadia verisika otlay ondry na ilay zazampandany engana izany fahaizamijery tsotra ny zava-misy izany anosika antsika mba hiatrika ireo fanamby lehibe ary hanome anareo ny faniriana ny ahatonga ety taninareo tsara tarety ho tonga izay sehoni ny evanjely tonga fiainana ary ao anatin'izany ny fiainana no iainana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra ndeha ary isika irotsaka ary ho raisintsika ho antsika ny vinan'Andriamanitra Es el momento de silencio de toda la asamblea para una reflexión personal. Una reflexión de esta bella homilía del pontífice donde habló con duras palabras, pero también con palabras llenas de esperanza y de ilusión para cada uno de la nación malgache, pero también para cada uno de nosotros como cristianos. El Papa recuerda que toda renuncia cristiana tiene sentido a la luz del gozo y la fiesta del encuentro con Jesús. A continuación será el coro cantado por en latín, el coro que cantará el credo. El viento sigue azotando en el campo diocesano. Aunque sí, hay, después del frío de la noche, ahora hay un poco de sol para calentar a millón de fieles que han dicho presentes hoy en la misa. El Papa recuerda que la vida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo puede limitarse o reducirse a los vínculos de sangre, a la pertenencia a determinado grupo, clan o cultura particular. Cuando el parentesco, dice el Papa, se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, se termina por justificar y hasta consagrar ciertas prácticas de, como favoritismos, amiguismos y corrupción. Patre,
Creo cantado en latín por el coro y la asamblea es dentro de poco tendrá lugar lo que es la oración universal o de los fieles. Creo que es uno de los diáconos que se encuentra que está cantando el creo en el latín. El pontífice se encuentra en pie y dentro de poco, como les decíamos, tendrá lugar la oración universal de los fieles. Se alternarán el malgache con el francés y en lo que es esta celebración en el campo diocesano de Soa Mandrakizai. Gracias a Dios, ha salido el sol después de que los presentes para poder tener un buen lugar estuvieron desde anoche soportando el frío y el viento. El Dios que nos llama a seguir a su Hijo nos invita a responder a sus llamadas y rezar con todos nuestros hermanos. Hagamos de nuestra oración un acto universal. La asamblea clama: Oh Señor, escúchanos. Aleluya. En malgache, todos los días, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los agentes pastorales están llamados en medio del mundo a llevar la cruz. Que el Espíritu les dé fuerza y sabiduría. Oremos. O Senhor, escuta-nos. Aleluia. O Senhor, exalta-nos. Aleluia. La siguiente oración es en francés. Todos los días, los que gobiernan a los pueblos de nuestro país se enfrentan a decisiones cruciales y a problemas sociopolíticos y económicos, a menudo difíciles, para que el Espíritu les dé fuerza y sabiduría. Oremos. Afin que el Espíritu les donne fuerza y sagesse. Prions.
Oh Señor, escúchanos. Aleluya, aleluya. Seguirá ahora una oración en malgache. Todos los días, la iglesia en Madagascar continúa extendiendo el Evangelio mediante su testimonio de amor y justicia cristiana, para que el Espíritu le dé fuerza y sabiduría. Oremos. Sigue una oración en francés y la última será en malgache. Todos los días nuestra sociedad actual tiene fuertes desafíos: desempleo, destrucción de los hogares, negligencia ambiental, incendios forestales, corrupción en todas las áreas, epidemias, inseguridad y otras dificultades. Para que el Espíritu nos dé fuerza y sabiduría. Oremos. Todos los días en el corazón de nuestros jóvenes malgaches hay sufrimiento por falta de sentido de responsabilidad, esclavizado por la tecnología moderna, más inmerso en las drogas. Para que el Espíritu les dé fuerza y sabiduría, oremos. Oh Señor, escúchanos. Aleluya. Señor, concede a todos los hombres que te buscan la alegría de descubrir tu amor. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia eucarística. Algunos fieles llevan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Amen.
sana tiabi Yara kamini tesua Zoru wani hafa Eya baba Andawa wandange trao Ababe Amini fumatiwa baba Wandura nae Etfana titaye Han sido algunas de las familias designadas que han llevado las ofrendas al pontífice. Un canto muy característico con los ritmos malgaches está animando en estos momentos el campo diocesano. El Santo Padre ha tomado la patena con el pan y la ha tenido levantada sobre el altar. Seguidamente ha hecho lo mismo con el vino. Ha tomado el cáliz teniéndolo ligeramente subido sobre el altar. Y en estos momentos, orar, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te doy la gracia de te servir con gratitud y de chercher la paz. Oh Señor, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. El coro canta el Santus en malgache. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Y por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Señor,
anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor. El Papa Francisco, a nuestro obispo Odon Marie Arsène, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y es la oración del Padre Nuestro cantado en malgache. Líbranos de todos
los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que veis reinas por los siglos de los siglos. Ma la foi de ton église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Frères et sœurs dans le Christ, donnez-vous la paix. Un diácono ha pedido a intercambiar un gesto de paz a toda la asamblea, mientras el coro canta un Agnus Dei siempre en malgache, forma típica de sentir los ritos, el Kyrie, el Gloria y ahora el Agnus Dei. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión. Recordemos un momento lo que ha sido estos dos días del pontífice en Madagascar. Anoche tuvo la vigilia con los jóvenes y confió a los jóvenes malgaches la Virgen María. Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre, patrona de Madagascar, unamos nuestras voces con la de todas las generaciones que te dicen bendita. Esta noche, con un corazón lleno de gratitud por tu presencia materna, te confiamos a los jóvenes malgaches sus hijos. Son preciosos para tus ojos y nada es extraño para ti de lo que viven.
Conoce sus dificultades y sus temores frente a algunas propuestas que pueden dificultar su crecimiento y ante una globalización a menudo contaminada por la cultura del desperdicio. Apoya su coraje y su esperanza y guíalos con tu ternura al Señor Jesús para que puedan encontrar en Él la fuerza para avanzar en el camino de la vida y la santidad. Oh Madre, tú que caminas con nosotros y nos invitas a confiar en Dios, preserva al joven malgache de las tentaciones de desánimo y violencia y consuela a los que sufren. Fortalece en sus corazones el deseo de ser protagonistas del desarrollo del país, luchando contra la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. Tú que te apresuraste a visitar a la prima Isabel, ayúdalos a ser portadores de la alegría y el amor del Señor. Que saquen de sus raíces y de la sabiduría de los ancianos la fuerza para construir puentes entre generaciones y entre personas y así contribuir al advenimiento de una sociedad más justa y fraterna. Santa Virgen, que estás en oración en medio de nosotros, pide al Espíritu Santo que ilumine y guíe a los jóvenes de este país. El fuego de Pentecostés infunda en sus corazones un nuevo ardor de los resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida y dar testimonio de su eterna juventud. Bendice, protege y fortalece al joven malgache en su deseo de convertirse en discípulo misionero de tu Hijo Jesús. Escucha nuestra oración por ellos e intercede para que en esta tierra bendita puedan ser sembradores de esperanza, paz, alegría y futuro. Es la oración que el pontífice le confió a los jóvenes a la Virgen María. Recordó que somos una gran familia y que podemos descubrir, queridos jóvenes, le dijo el Papa, que tenemos una madre, la protectora de Madagascar, la Virgen María. Siempre, dijo el Papa, me impactó la fuerza del sí de María joven, la fuerza de ese hágase según tu palabra, que le dijo el ángel. Fue algo distinto a un sí, como diciendo, vamos a ver qué pasa. El sí de María fue seguro, directo, confiado. Fue el sí de quien quiere comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saberse portador de una promesa. Y es esto lo que el Papa les pide a los jóvenes de Malgaches, que digan también un sí seguro a Jesús, a Dios. El pueblo de Madagascar es un pueblo que está necesitando salir adelante. Caminando por las calles de la capital, el Papa pudo ver con sus ojos la pobreza generalizada, los niños agachados para amasar ladrillos, pero también vio la alegría de un pueblo testimoniando el hecho de que no siempre es posible calcular las estadísticas sobre la base de los estándares de consumo occidentales. Francisco, en su discurso a las autoridades, recordó en primer lugar la responsabilidad de la política, que tiene la misión de servir y proteger a sus conciudadanos, en particular a los más vulnerables y a los más pobres, promoviendo un desarrollo decente y justo que sea integral y no solo económico. Hizo un llamamiento a la lucha contra la corrupción y la especulación que siempre generan condiciones de pobreza inhumana. Recordó la belleza y riqueza de los recursos naturales de la isla más grande del continente africano, amenazada por la cacería furtiva y la deforestación. Reiteró que la crisis ambiental y la crisis social están intrínsecamente ligadas. De hecho, dijo, son la misma y compleja crisis, como enseña la encíclica Laudato Si. Y explicó, sin embargo, que no puede haber una verdadera protección del medio ambiente sin una justicia social que garantice el derecho al destino común de los bienes de la tierra. Los pobres no deben y no pueden pagar el precio de las políticas de protección del medio ambiente. El Papa dedicó un pasaje significativo a la globalización y al riesgo de que en países como Madagascar la ayuda al desarrollo proporcionada por organizaciones internacionales en nombre de una presunta cultura universal desprecia, entierra y suprime el patrimonio de todos los pueblos. Pero sobre todo resuenan las palabras de su homilía de hace algunos minutos. Toda renuncia cristiana tiene sentido a la luz del gozo y la fiesta del encuentro con Jesús. La primera exigencia nos invita a mirar nuestros vínculos familiares, porque la vida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa
para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo se limita a o se reduce a los vínculos de sangre, a la pertenencia a determinado grupo, clan o cultura particular. El Papa dijo que cuando el parentesco se vuelve la clave decisiva y determinante de todo lo que es justo y bueno, se termina por justificar y consagrar ciertas prácticas que desembocan en la cultura de los privilegios y la exclusión, favoritismos, amiguismos, corrupción. La exigencia del maestro, dijo el Papa, nos lleva a levantar la mirada y nos dice cualquiera que no sea capaz de ver al otro como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia familiar, cultural, social, no puede ser mi discípulo. Su amor y entrega es una oferta gratuita por todos y para todos. La segunda exigencia, dijo el Papa, nos muestra lo difícil que resulta el seguimiento del Señor cuando se quiere identificar el reino de los cielos con los propios intereses personales o con la fascinación por alguna ideología que termina por instrumentalizar el nombre de Dios o la religión para justificar actos de violencia, segregación e incluso homicidio, exilio, terrorismo y marginación. La exigencia del maestro nos anima a no manipular el Evangelio con tristes reduccionismos, sino a construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto gratuito de la tierra y de sus dones, sobre cualquier forma de explotación, animándonos a vivir el diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio, no cediendo a la tentación de ciertas doctrinas incapaces de ver crecer juntos el trigo y la cizaña en la espera del dueño de la mies. Por último, el Papa dijo que qué difícil resulta compartir la vida nueva que el Señor nos regala cuando continuamente somos impulsados a justificarnos a nosotros mismos, creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que poseemos. Cuando la carrera por la acumulación se vuelve agobiante y abrumadora, exacerbando el egoísmo y el uso de medios inmorales, la exigencia del maestro, nos dijo el Papa, es una invitación a recuperar la memoria agradecida y reconocer que más bien que una victoria personal, nuestra vida y nuestras capacidades son fruto de un regalo tejido entre Dios y tantas manos silenciosas de personas de las cuales solo llegaremos a conocer sus nombres en la manifestación del reino de los cielos. Con estas exigencias, el Señor quiere preparar a sus discípulos a la fiesta de la irrupción del reino de Dios, liberándolo de ese obstáculo dañino, en definitiva, y que es una de las peores esclavitudes, el vivir para sí mismo, el individualismo. Es la tentación de encerrarse en pequeños mundos que termina dejando poco espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Muchos, al encerrarse, pueden sentirse aparentemente seguros, pero terminan por convertirse en personas resentidas, quejosas, sin vida. Esa, dijo el Papa, no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. En el camino hacia Jerusalén, el Señor, con estas exigencias, nos invita a levantar la mirada, a ajustar las prioridades y sobre todo a crear espacios para que Dios sea el centro y el eje de nuestra vida. El pontífice en su homilía dijo, miremos nuestro entorno, cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños, sufren y están totalmente privados de todo. Esto no pertenece al plan de Dios. Cuán urgente es
esta invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos orgullosos, para dejar que el espíritu de hermandad que surge del costado abierto de Jesucristo, de donde nacemos como familia de Dios, triunfe, y donde cada uno pueda sentirse amado porque es comprendido, aceptado y valorado en su dignidad. Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos caídos, fatalista. Porque ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. El cristiano no puede estar de brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos caídos, fatalistas. El creyente extiende su mano, como lo hace Jesús con él. La palabra de Dios que hemos escuchado, dice el Papa, nos invita a reanudar el camino y atrevernos a dar este salto cualitativo, a adoptar esa sabiduría del desprendimiento personal como la base para la justicia y para la vida de cada uno de nosotros. Porque juntos podemos darle batalla a todas esas idolatrías que llevan a poner al centro de nuestra atención en las seguridades engañosas del poder, de la carrera y del dinero, y en la búsqueda patológica de glorias humanas. Un canto de comunión donde está siendo acompañado por grupos de bailes autóctonos con sus trajes típicos. El pontífice nos recuerda que debemos dejar de lado el individualismo. El pontífice nos recuerda que debemos amar a nuestro hermano indiferentemente de la clase o que, social que tenga o no, simple y sencillamente porque es nuestro hermano. Nos dice que el camino para seguir con Dios no es fácil, pero al final encontramos su amor que lo llena todo. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nous vis et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien. Concede, Seigneur, a tus fieles alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En este momento, Su Excelencia Monseñor Don Marie Arsène Razana Colonna, Arzobispo de Antananarivo, le dirigirá un saludo al Santo Padre.
un saludo dandole gracias al pontífice. Riraimasna, Papa François. Santo Padre Francisco, no sabemos cómo expresarle a su santidad nuestra alegría de verle en medio de nosotros. Está hablando un malgache, el obispo. Una vez más, le estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación de nuestras autoridades civiles y de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Madagascar para venir a sembrar las semillas de la paz y la esperanza en la hermosa Tierra Roja, para alentarnos en la fe y en nuestro compromiso en favor de los pobres. Los malgaches le admiran no solo por el contenido de su magisterio, sino también por su estilo personal, que es el de los pobres. Tengo la seguridad de nuestra fidelidad. Tenga la seguridad de nuestra fidelidad a usted, vicario de Cristo, y de nuestra dedicación a la misión evangelizadora. Gracias, Santo Padre. Al final de esta hermosa celebración, una vez más, deseamos expresarle nuestros más sinceros buenos deseos, que acompañamos con nuestras oraciones para que su ministerio, ciertamente pesado, siempre pueda ser fructífero para el bien de la Iglesia Universal. A continuación viene el intercambio de dones. El pontífice le ha donado un cáliz a la iglesia de Malgache. Ellos, en cambio, le están dando al pontífice la estatua de la Virgen patrona de Madagascar, elaborada en madera, así como algunos productos nacionales típicos de alimentarios de del país. A continuación viene la locución del pontífice previa al rezo mariano del Ángelus. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, al concluir esta celebración, deseo dirigir un cordial saludo a todos ustedes. Agradezco sinceramente a Monseñor Razzana Colonna por las palabras que me ha dirigido, y con él a los demás hermanos obispos presentes, a los sacerdotes, a las personas consagradas, a los esposos con sus familias, a los catequistas y a todos ustedes fieles. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento al Presidente de la República y a todas las autoridades civiles del país por su amable bienvenida. Y lo extiendo a quienes de diferentes maneras han contribuido al éxito de mi visita. Que el Señor los recompense y bendiga a todo vuestro pueblo por intercesión del Beato Rafael Luis Rafiringa, cuyas reliquias están expuestas aquí sobre el altar, y así como de la Beata Victoria
nuestra alma arriba. Y ahora nos dirigimos a la Bienaventurada Virgen en oración, el día en que recordamos su nacimiento, aurora de la salvación para la humanidad. Que María Inmaculada, a quien ustedes aman y veneran como vuestra madre y patrona, acompañe el camino de Madagascar en la paz y en la esperanza. Eto pamaranana izao fankalazana izao dia tiko ny manolotra ny fiarahabanana reo rehetra. La locución del Santo Padre, traducida en malgache, donde se reitera el agradecimiento del Papa a los obispos, a Monseñor Razana Colonna, al presidente, a cada uno de los presentes también en esta misa. Y pide que el Señor le recompense y bendiga a todo el pueblo por intercesión de los beatos Rafael Luis Rafiringa y Victoria Razo Amanaribo. Y también que María Inmaculada, la Virgen que el pueblo de Madagascar venera, los acompañe hacia la paz y la esperanza. Mba a tunga lavatra ni famangiko. Ni tumpo ni amalsu anareo, aritsudan vauka anareo mantulo. Mba ni vava kato nulzamba da Rafaela Luira Fringia, izai naseo eto keke ni utel ni sisatolani, si ni ulzamba da Victoria so amanarivo. Aranki itini, nde itutki ambavaka amle virgin masne sike, amti andro, a cerovana na terani ti izy ilay maraina vaovao famonjena ho an'ny taranak'olombelona i Maria Imakole izay tianareo sy ajainareo ho reny sy mpiaro izy ane hitantana ny dia Madagasikara makany amin'ny fiadanana sy ny fanantenana. Angelus Domini, nuncia Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habita fit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut deni effecti amor promissionibus Christi. Gracias tua, que somos Domine, mentibus. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lux est eis. Requiescant in pace. Amen. Señor, suave vous. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que Dios te puissant vous bénisse. El
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Y así da por concluida la Santa Misa con rezo mariano del Ángelus en este gran campo diocesano. El pontífice se dirige después a la Anunciatura, donde tendrá lugar el almuerzo con el séquito papal. Después, esta tarde, tendrá lugar la visita a la ciudad de la amistad de Akamasoa. Además, una oración con los trabajadores en Mahatsana, para después tener un encuentro con los sacerdotes religiosos consagrados y seminaristas en el College San Michel, en el Colegio San Miguel. La ciudad de la amistad en Akamasoa, que está distante más o menos de la Anunciatura, unos 8 kilómetros, se fundó en 1989 por el padre Pedro Opeca, misionero argentino de la Congregación de la Misión. Llegó a Madagascar en 1970. El proyecto surgió en las cercanías del vertedero de basura de la capital de Antananarivo, que relanzó el padre Opeca, proponiendo un pequeño salario y así la posibilidad de vivir una vida con dignidad a quien sea que quería trabajar en las cuevas del granito al lado del vertedero. Actualmente hay 25.000 personas beneficiadas de este proyecto y viven en las aldeas cercanas. 30.000 pobres llegan a Akamasoa cada año y reciben ayudas específicas, y 14.000 acceden a un periodo escolástico. En la misa dominical de las comunidades en esta ciudad de la amistad participan siempre cada domingo casi 8.000 personas. Recordamos, mañana el pontífice tendrá lo que será el último país de África que está visitando en este viaje apostólico, y es la isla de Mauricio. Hoy concluye todo su itinerario en Madagascar, dirigiéndose después a la isla de Mauricio. Siguen acompañando la misa, los grandes cantos típicos en malgache. El pontífice en estos momentos se está encontrando con el presidente de la República, con su esposa. Se están saludando, despidiéndose. Es un presidente que demostró, cuando tuvo lugar de dar su discurso ante las autoridades, una persona que tiene muchos deseos de ayudar al progreso, al desarrollo a su país. Lo expresó en más de una ocasión, diciendo que juntos podemos caminar hacia un mejor futuro para los malgaches. Palabras que el pontífice agradeció. Es un presidente muy joven, tiene aproximadamente 45 años. Cuando se encontró con el pontífice en el 2013, tenía apenas 39 años y acababa de ser elegido presidente. El Papa está despidiéndose ahora de las que hacen parte un poco del coro, y los fieles que están ahí cercanos, donde él se está dirigiendo hacia el Papa Móvil. Una celebración eucarística que fue incluso ahora mismo caracterizada por grandes vientos fríos, además. Pero esto no apagó, al contrario, la alegría de los malgaches, que se demostró en cada uno de los cantos. Un Kyrie, un Gloria, un Santos, caracterizados con los ritmos y los instrumentos malgaches. Además, fueron acompañados durante la comunión por bailes característicos de este pueblo. Se puede apreciar el cielo aún gris, señal de que sigue el mal tiempo. Ahora el pontífice se dirige a la Anunciatura, a almorzar y a tener un breve descanso antes de continuar con su agenda, con sus actividades. Shout it, watch me, check out the sky.
estamos ya por concluir esta, lo que ha sido la Santa Misa con el Ángelus del Pontífice. Nosotros ahora nos despedimos con estos cantos. Gracias a todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News. Recordamos a las emisoras de radio y televisión, radio en Estados Unidos, Radio Paz Miami, EWTN TV, SNEL Sembrador, y en España, Radio Televisión Diocesana, Toledo, Setelmón TV, Popular Televisión Cantabria y Popular Televisión Región de Murcia. Un saludo también a cada uno que nos han escuchado a través de Facebook, Twitter y YouTube. Soy Patricia Inestrosa y será hasta la próxima. Laudetur Jesus Christus. Filazana kely momba ny fandaminana amin'ny fivoahana. Efa nolazaina foana fa miandry tsisy mihetsika itsika eny amin'ny toerana. Raha vao mihetsika isika aty ampovoany aty dia manosika an'le olona ary amin'ny varavarana izay mbola tery. Aza mihetsika itsika aty ampovoany aty fa alao ny akaiky ny varavarana no mihetsika raha ohatra izy ny efa akaiky eny. Manjary sanatri ny hafaliana azo teto lasa mivadika fasairanana. Na ny prehetra na religiozy sy ny maro isan-karazany mbola tsisy mihetsika raha araka ny voalaza ato. Ny varavarana ivoana dia le nidirantsika ihany fa miandry. Tsisy zavatra mahamaika antsika intsony ny fivoahana.